Muy buenas, chavalingos. Soy SuperConcept221 y os doy la bienvenida otra vez a Juegos Flash, ¿vale? Vamos a seguir jugando un poquito a estos juegos. Y bueno, hoy vamos a jugar al Papa's Pancake Día. Me sorprende que sea el que sale aquí anunciado porque en el otro no salía. En Papa Louis, ¿cuál salía recomendado de los de versión de Togo? No me acuerdo. Vamos a jugar al Pancake Día, que ha sido recomendado por mi home, el señor Ocho Pensky, ¿vale? En algunos comentarios que me ha dejado siempre me ha dicho: ¿juegas algún Papas, Gonza? Y yo, así es. Y bueno, pues aquí estamos jugando un poquito al Pancake. Me había sugerido este o el Chisería. Y yo, como soy más dulce, pues vamos a jugar un poquito al Pancake. Y seguramente en otro momento jugué a otro Papas que sí que voy a jugar yo. Este no lo jugué en su día. Jugué el Frisería, el Hot Doguería, el Burguería un poco, aunque bueno, medio más. Y el Wingería, lo viciaba mucho también. Pero nunca he jugado al Pancake, así que vamos a darle caña. ¿Vale? Va a ser divertido, Papa Louis Arcade. Va a ser divertido jugar a algún juego que no sea el Frisería, para variar. Pero bueno, no lo vamos a hacer serio. Esto simplemente es un gameplay porque me apetecía probarlo, ya que me lo han recomendado, pues no seré yo el consumidor de idea que no. Creo que tengo el volumen bajado de los juegos. Dejo mirar. Sí. Vamos a dejarlo así subidito. Vale. Buena musiquera, me gusta. Vale, vamos a empezar el juego nuevo. What happened to my saved games? Ni idea. Aquí no podías crear ni un personaje. Cooper, este es el que nos viene a ver en la frisería. Vale, ya sabía yo que era de aquí. Your name, Johnson. Cooper finds a job. Encuentra trabajo. Vamos a ver. Ay, no, es el del Munsedius. No me... que se le pierde el gato, ¿no? Papas pizzería. Anda, papas pizzería. Vale, se le queda el gato y el gato se pierde. Ya que cuá. Vale, pues creo que sí que lo llegué a jugar. Bueno, jugarlo o lo que viene siendo literalmente empezarlo. En plan, lo empecé, vi la intro, eché un día y dije, bueno. Ahí se la ha perdido el Munsedius. Musi. Se llama Cookie. Probitin. En el Frisería viene a vernos un montón de veces el Cooper. No es tampoco habitual, pero es goz. Welcome to Maple Mountain. Ah. Lo del Maple Monday, el Frisería, las vacaciones, claro. Vale. Y le encasquetan al chaval la panquequería. Mira, ahí está Penny, ¿no? Se llama Penny la chaval esta, ¿no? Ahora vamos a aprender a jugar. ¡Está el Munsedius con nosotros! Brutal. La Grill Station, para aquí se hacen las cosas, ok. La Beer Station, ¿vale? Muy clásico, muy papas. No tengo. ¿Eh? Llega al rango 15 para desbloquear. ¿What? Solo hay dos estaciones. Uy, perdón, que le he dado clic eso. Vale. Bueno, lo típico. Madre, qué lento va en comparación con el Frisería. ¡Qué lento va! Ay, Dios. Vale, ¿cómo se hace esto? Si podemos extraer los tickets. A ver. Ajá. Vale, pues echamos esto aquí, ¿no? Ok. Hay que hacer dos. Sosa Pancake Hockey Inside. Vale, lo típico, darles la vuelta. Vale. When the button turns orange. Ok. No me peguéis si no juego bien, ¿vale? Porque nunca juego. No, es que no me acuerdo de este papa, la verdad, no. Vale. Lo típico, darles la vuelta y ya está, ¿no? Vale, esto es como hot doguería en cierta parte. Ok, me vale. Keep an eye on the flip meter. Esto ya sabéis que en el tutorial va volado y pues va como el culo, va lentísimo. ¿Vale? Este está doradito, pero. Espérate, quiero que esté. Este está bien. Vale, este también está al tope, vale. Me he entendido porque. Ah, eso está comprado de primeras. No idea. Vale, stock items in the plate. Vale, ponemos eso ahí. Ah, vale, quiero una encima de otra. Perdón. Three butter pats. ¿Y dónde los pongo? ¡Vaya! Que los reparta equitativamente. Ah, entonces si pongo uno en medio ya no se cumplirá la. Vale, eso suponía que sí que era por todos lados. Vale, esto es como en 3D. O sea, es literalmente como en pizzería, pero en 3D, qué guay. Bueno, se ha quedado un poquito como el culo, ¿eh? Pero echa humito. Vale, finish, metemos el ticket y entregable. Peggy opinión, es Peggy, no Penny. Sorprendentemente mejor de lo que yo pensaba que iba a ser. ¿Vale? ¿Quién viene ahora?
Anda. Miles Morales. A ver. Taylor. Este bien, la pizzería me suena que sí. El Taylor, me suena el nombre de Taylor. Vale, esto entiendo que son dos pancakes diferentes, ¿no? Uno con esto, iba a decir queso por la cara. Con mantequilla. Vale, esto gris. Gris no, es un color carne. Este color carne pálido y el gordito, ese que se parece más a este botón. ¡Ah, me sigue funcionando el botón! Ah, porque es tutorial, supongo, ¿no? Claro. ¿Veis que ahora está más marrón marrón? Eso es que está bien hecho. Lo otro es que está hecho, simplemente. Entonces, la clave es ser equitativo con ambos lados para que estén ambos bien hechos. Igual. Vale, entonces, en una, en plan, yo entiendo que lo que quiere es, bueno, vamos a hacerlos aquí, ¿no? En plan, entiendo que así, vale, que me ha quedado el último con tal, y ahora meto este, vale, esto que es lo típico de maple, ¿no? En plan, es así como se tiene que esparcir, porque esto parece un churro, la verdad. Vale, finish, ahí está, Taylor. Va escuchando música, me va a decir, no, no me gusta. Vale, sí que le gusta, sí. No sé si se tiene que hacer así, pero... ¿Se acaba el día? ¿Vale? Aquí no hay ni pantalla, es el Cooper mirando para la pantalla en plan, hola. Anda, guapo, pues quito el service quality. Hay una estación que se desbloquea con rango 15, ¿what? Echo de menos que esto, lo de los rangos se vea así con estas tarjetitas, ¿eh? A ver si te acostumbras a la fisería. Bueno, el minigame show... ¿Yo, ¿qué? ¿Yoyos Burgers? ¿What? ¿El yoyo más qué? Es como el minijuego del Mario 3. No, lo he hecho mal. Lástima. Vaya gil. ¿Cómo mola, tío? Es un minijuego del yoyo. Qué guapo, tío. O sea, es efectivamente lo que me esperaba que iba a ser, pero... Bueno, esto es infinitamente más fácil que el juego del Mario 3, ¿eh? Seguro que lo sabéis, el de la seta, la flor y la estrella. Anda, que te dan dinero por los logros. En la pizzería también te dan dinero por los logros, no me he fijado nunca. Vale, facilito. Vale, este es sencillo. Tampoco tiene mucho... Patty. Un póster de hamburguesas. Decorate lobby. Inventory. Burgersilla Patty póster. Me gustaría que usases también la canción. La canción es diferente en cada papa. Vamos a dejar eso ahí, venga. Ok, upgrade shop. Vale, el típico doorbell para que te lo puedas comprar, para que te avise. Drink count to pour. Drinks. Drinks, o sea que entiendo que lo que nos falta son bebidas, ¿no? Bueno, esto no está ordenado como el Fisería, porque estos son juegos que se fueron haciendo según salieron. El Fisería Deluxe es un... No es un remake, pero es una mejora de una mejora de una mejora. Vale, pequeños anuncios. HD, for iPad, Amazon Fire and Android tablets. Team. ¿Vale? Bananas. Este es el mat, creo, ¿no? ¿Había una chavala escondida en el árbol? ¿What? A ver, Monsoyos, atiende bien las cosas, ¿eh? Cupla. Tim. ¿Cómo dije que se llamaba? No me acuerdo cómo dije que se llamaba. Bueno, ¿qué más da? Ah, o sea, aquí no hace falta que te compres la mejora de la velocidad, ya te la ponen. Qué raro, siempre están haciendo comprar. Qué guapos. Saben hasta ellos que es un peñazo esperar a que se hagan los cupcakes. Cupcakes no, pancakes. Siempre me confundo. No juzguéis. ¿Sabéis a qué me apetece jugar también? ¿Os acordáis del juego este del Wooden Path 2? Me apetece seguir jugándolo, tío. Me gustó, ¿eh? Me entretuvo mucho, me apetece seguir jugándolo. A lo mejor lo juego un poco más. Ya sabéis que en el canal la regla de oro es que subo lo que me apetece, porque así los vídeos se disfrutan más, ¿no? Tiene sentido dentro de lo que cabe. Vale, pues, ¿habrá venido alguien ya? Anda, pues sí. Sasha. ¿Esta también vino a la fisería? Tiene una camisa con la pizza del Papalú y Arcade. Qué barata. Vale.
Sí, esto, el porcentaje es lo que os dije yo de tal. Ok, vale, vamos a preparar el primero. Vale, bananas. Vale, bananos, unos bananingus. Entiendo que se hacen formas, ¿no? En plan, si son cuatro, un rombo. Si son tres, un triángulo. No, lo típico, ¿no? Perfecto. Vale, vamos a dejar que esto se haga así. Atentos. Ok. Vale, pues es bien sencillo. De hecho, esto es el pan del chisería. O sea que a lo mejor hacemos sándwiches a partir de ahora, dentro de poco, supongo. También los habrá tamaño M, tamaño yo que sé, supongo, me imagino. Quiero pensar. Porque si hay aceleradores para esas... No, hay alarmas para esas... ¿Me ha pedido cuatro? Me ha pedido tres. Tres, cuatro... Entregable. Altamente entregable mi pana. ¿Tiene opiniones? Evidentemente soy un pro. Vale, entonces va a haber bebidas. A mí lo que me gustaba del hot doguería era también lo de las bebidas. Era súper... Perdón. Era súper guay. ¡Ay, sí que se... no se ponen automáticamente! Sí que las tienes que apilar tú. No me había catado. Vale, joder mío. Full blueberry este men, ¿eh? No, Sasa. Esta es Sasa. Un segundo, creo que ha venido alguien más. ¡Lol! ¡Rico! Una leyenda. Del Rico Chili Works. Bueno, Rico quiere mucho, ¿eh? A ver. ¿Y ese men? ¿Y el Mountain Team ese? Es el closer. Nada, donde se ponga una que se quite todo lo demás, ¿eh? Pide literalmente lo mismo que el Rich, pero con... con... si lo pensé más, ¿sabes? Qué original, el chef. El chef, sí, el Mountain Team. Me ha caído bien el Mountain Team, mira tú por dónde. Voy a esperar a que se dé la vuelta porque no sé exactamente, no tengo controlado el tiempo de cuánto avanzan sin esto. Después de jugar esto, jugar a la frisería se va a hacer tan raro. Se va a hacer en plan... Oh. Ok. Con el truco de mantener pulsado y levantar el ratón puedo ver el porcentaje de todos los estados, ¿sabes? Entregable. Y estos los voy a dejar así, pero no los voy a poner. No tengo por qué ponerlos de primera, ¿no? En plan, puedo hacer un montón. Entiendo. Y ahora cojo, entrego el segundo. Y digo, ah. Claro, sí, aquí hay un botón para la bebida, porque es literalmente como en el hot dog. La he tenido esperando mucho tiempo. ¿Nani? Que va, no, tanto no. Fantasma, no vuelvas a mi tienda. Exagerada. Bueno, este me imagino que en el medio ibas que chutas, ¿no? Supongo. ¿Rich? Les he tenido esperando mucho tiempo. ¿Será que en el frisería lo han hecho más fácil, en el deluxe? Porque no, yo tengo a la gente esperando 5 años y no se quejan, ¿eh? Aunque a lo mejor es por el lobby decorado, ¿no? Tendría sentido también. Se ha caído medio kilo en plato, pero bueno. El Mountain Team este que se queje si quiere. 92 puntos. Bueno. Y se acabó. Gato, podrías habérselo comido, ya que no le gustó, cómetelo tú. No, que el dulce es malo para los gatos. Soy un newbie, aunque habré subido de rango, ¿no? Trainee. Ok, vamos, let's go. El Payday, que me imagino que será igual de inútil que mi fisería. Pizza Pachinko. ¿Qué me estás contando, bro? Literalmente los minijuegos del... Vaya pro. Vaya. Ya sé cómo iban, en realidad. Yo me saqué el platino de este juego en su día, lo que pasa es que no lo quería decir para no parecer poco humilde. ¿Te imaginas? Ahora venga, a mi casa. Por Gil. Es difícil ganar este, cómo mola. Aunque seguro que tienes un truco. Lo admito, los minijuegos son bastante más... Vaya asco de tiso. Son bastante más guapos que en el frisería, ¿eh? No pensé que diría eso. Vale, otro anuncio. Me da bastante igual Lemao. Chocolate chips. Vale. ¿Aquí habrá día 100? Supongo que sí, ¿no? ¿Sasa? Sí, hay una chavala escondida ahí. Curioso dónde lees. ¿Tan un serio ahí vigilando? Plot twist. En realidad es el gato el que lo cocina todo. El Cooper solo mira. ¿Te imaginas? Ahora que lo pienso, si fuese listo, podría dejar de haciéndose como 27 pancakes, ¿no? Total. Si la gente solo va a pedir esto, es un poco tontería no tener...
no tenerlos todos hechos ya, ¿no? En plan, que llegue la gente y así los voy haciendo según tal, no tienen que esperar nada, ¿no? A lo mejor es lo que te dice el juego que hagas, por eso me han votado mal, me han dicho, oye, Gonzo, tú... Un poco lentejas, ¿no? Ya vino otra chavala, respira un poco, ¿no? ¿O qué? Vale, ¿qué te pasa a ti? A ver, buenos días, Prudence. Ah, tiene un dog. Tiene un woof. Bueno, me da bastante igual tu pedido, reina, ahí te quedas. Bueno, musiquera. La musiquera más diferente era sin duda la de Wingería. Me acuerdo de eso. Vale, entonces yo ahora tengo. Entiendo que cupcakes para otra vez con cupcakes, que son pancakes, a ver si eres tonto. Y ahora tengo pancakes para todo Dios, ¿no? Entiendo. En plan, mira. One, two, three. Y ahora a repartir. Vale, y un poquito de blue barra. Vale, y ahora este sería un cliente. El team. Mataking team. Full bananas el team, ¿eh? Como lo sabe. Vale. Aparta team, estemos ocupados. Como esto, más o menos bien. Ya está bastante la casa de la mitad, lol. Ok. Entonces, altamente entregable, bro. El siguiente va a flipar, le habré tenido esperando muy poco, vaya. ¿Cómo que 97%? ¿Tú de qué vas? ¿Payasa? Vale, estos son dos. Con mucho que no se queme. Vale, está. Y ahora habrá venido el closer a... ¡Kahuna! De modo que... Traiciones a tu propia franquicia. Por Kahuna, para pedir eso no vengas, ¿no? Ya que estás pidiendo algo más consistente, ¿no te parece? Bueno, no es... En Gontos... Yo voy a decir otra vez... ¿Qué quería? En Gontos... Panquequería, we don't juzgar. Porque juzgar es caca. Mira. Uno y dos. Le pondré una cara fe. Este es el Kahuna. ¿Qué pasa? Lo que. El tiempo que me ahorro. Este Kahuna estará flipando. En plan, nada más llegué ya me lo tienes hecho. ¿Qué demonios? A ver, vamos a hacer los demás. Sí que tenía de sobra. Creo que he hecho más innecesarios. ¿Cómo mola? Vale. El tiempo que he ahorrado cocinando tanto lo he perdido porque me he equivocado de tarjeta. Bueno, suele pasar, ¿no? Creo que nos pasa a todos, de hecho, así que no voy a decir mucho. Ya estuve esperando más la niñata, así que es cargo. Viene con el guf-guf y el guf-guf, pues tiene prisa, ¿no? El guf-guf, ¿no? Pues guf-guf, guféame esta. Uno, dos, tres, cacho. Nada, entregable. Primera vez que entrego antes el pedido de closer que el de otro. Hombre, si te llegas a quejar de velocidad ya te pego un tiro, ¿sabes? Vale. Creo que ahora otro turno, supongo, porque bueno, dura poco, así que no veo tampoco mucho problema. Está guay el juego. Lo veo mucho más sencillo que el Fisería, pero es porque nos falta una estación. Aunque que se desbloquee a rango 15 me parece un poco... Ya lo pondría a rango 5, ¿no? No está muy lejos, en plan... A ver qué toca hoy. Holloway Hunt. Oh, este me acuerdo que estaba en el Fisería original. Los he perdido. ¿Quién era quién? Estaba mirando la grabación, creo que es este. Claro, si ves con el ratón y ya está, ¿sabes? Lo suponía. Vale. Papa Buster. Literalmente el logo del Papa Louis original, ¿sabes? Play. Adiós. Vale, Terry. Facilito. Vale. Search poster. Mucho poster, ¿no? En el Fisería me dan más furnitures. Más furnis, como el jabote Kahuna. Mi enemigo. Está con el... Con el sheriff. Kahuna se ha quedado afectada, ¿eh? Ese hecho con toda... Literalmente Kahuna se ha quedado afectada, ¿eh? Se ha bugueado. O sea, quedas tonto, en la pared ha hecho. Uy. ¡Multigreen Wall! ¡Ey, qué guapo! Esto es de. No. Bueno, vamos a comprar la campana. Esto es del. Los Multigreen Fields, los niveles del. ¡Ah, es una pared! Bueno, esto va dedicado al señor Salman, que le gustaba mucho ese juego, pues. Ahí lo tiene. Este es el malo del juego. Este es el papá. Literalmente es el juego, ¿sabes? En plan, parece que está el papá ahí por los campos. Tú, 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 tú. En fin.
Otro turnito más, venga, ¿por qué no? ¿Para qué nada? ¿Tengo un WhatsApp? No. Es lo que yo pensaba que era un WhatsApp. Whipped cream. ¿Como en el frisería o qué? ¡Coño, la Kinley! ¡Perdón! Se me ha escapado el taco. Me he sorprendido tanto de ver a Kingsley que se me ha escapado eso, ¿sabes? A ver, prudencia. Rapedeta. Que tenemos prisa. Crema nada más la traen, ¿eh? ¿Lista? ¿Eh? Anda que no eres tú lista. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Penske. Curiosidad. ¿Casualidad? Lo dudo. Bueno, que rápido llegan, ¿no? Buenos días. ¿Y tú quién eres? ¿Y ese? Ese parece el chaval de Jujutsu Kaisen, el Ichi, creo que se llama, ¿no? Dawn. Nah, se cansó de que estuviese Goyo todo el día en plan Ichi, hace esto, hace otro, y dijo nada, y mira. Y se fue. Vale. Me pregunto si con 8 ya dará para todos los turnos, no creo. Hoy quiero que me entre un cliente más, con eso que tendría sentido, ¿vale? Ay no, da la vuelta, no, hay que encerrarlo, o sea. Claro, y ahora lo malo tanto es que entre que cojo el último ya habrá pasado tiempo y el... Hombre, pegue, ¿qué tal? Y el juego entenderá que los he dejado unos segundos más de lo que debería. A lo mejor por eso baja la puntuación. Es lo que tendría sentido. A ver, poco a poco que hay la gente ya esperando un rato. A ver, la prudencia. Prudencia de mis amores, una buena crema, bro. Un chocolate, bro. Se cabula con la crema, ¿sabes? Qué guay. Me sorprende que mi ratón no falle en esto, la sensibilidad que tiene, y falle en el frisería, que es más fácil, ¿sabes? Que es 2C. ¿Prudencia? Perfecto. Otro señor, que espérate un segundo, ¿vale, bro? A ver, como este pira 3, tenemos un problema. ¿Team? Vale, llega otro close, así que sí, tengo que hacer más. ¿Por qué no me salen las cuentas? Vale, grill. Vamos a hacer 4. Por si acaso, pide 4 el gordo que llegue. O la gorda. 2. Atentamente el goloso de Alexis, pero bueno. Uf, este es complejito. Este ya es... ¿Os habéis dado cuenta de que ya ni Dios pide la mantequilla desde que llegó el plátano? Curioso nonetheless. Vale, altamente entregable, bro. Espero que no se estén quemando los parkings, ¿sabes? Qué guapo el multigrain fields. Parece que estamos en el exterior. ¿Cómo vais, mis reyes? Justo a tiempo. A ver, el closer, ¿quién es? ¡Hombre, Queen! Otra cara conocida. Ven, valeta. Vale, ha perdido 3, he hecho bien hacer 4. Alright. Ahora vamos a hacer el tercero. A ver, está ahí el proceso. 1, 2... iba a decir otra vez que era queso, esto, full blueberros, vale, full blueberros también. Justo a tiempo. Vale, pues solo por uno, he tenido que hacer más, ¿no? Ah, no, me falta un ticket, ya decía que sobraban... Pancakes, ¿sabes? Vale. 1, 2, van a... Vaya porquería de pancakes, chaval. Dios, qué mal lo estoy haciendo, tío. Me he confiado. Se conoce que me he confiado. Ah, la venga, top por fuera. Venga, el que sí. A ver, Tim. Bueno, este Tim me cae mal. Que le den. Venga. A llorar a tu casa. Estaba de jugar a 8 papas, la verdad. Ahora tengo muchas ganas de jugar a tu hotdoguería, pero... Hasta aquí, 1, 2, 3, 4, y eso aquí. Queen, ¿opiniones? ¿Te gusta? Pues a la de vuelta a la pizzería que tenemos cosas que hacer allí. Vale. 99% porque somos unos pros. Dry cleaner. ¿Somos rango 4? Cashier. Bueno, a rango por día. Bueno, no creo que llegue al payday, o sea que no pasa nada. ¿Qué me lo puedo tocar hoy? No. No. Ese ya lo juego bastante en el Fresería. No voy a jugar más al Blender Ball, tío. Al lado del Papacart y el.
Y el otro, el, ¿cómo se llamaba? El Customer Cravings Returns. Le van, otra vez no, le van a dar mucho por saco. Bueno, chavales, os voy a dejarlo por aquí. Espero que esto haya satisfecho al señor Ochopensky, que bueno, ya que lo pidió, pues iba a jugar algún papa más, así que, oye, ¿por qué no probar este? Que me gustó la experiencia. Además, es aquí de donde supongo que sale lo del Maple Mornings, ¿no? Del Frisería Deluxe. Tiene sentido. Y está el Rich, el rico, aunque el rico saldrá de otro juego, supongo. Porque no, es, él es de Chili's, o sea que no sé si es exclusivo de este juego. Está, es como los Pokémon, ¿no? En plan, Pokémon de Johto, Pokémon de Sino. ¿De qué región es Rich? Nunca lo sabremos. Pero nada, chavalengos, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Muchas gracias por el canal, como siempre. Siempre lo digo igual de rápido. Y nada, nos veremos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!